Y este mono se demora. Ya voy como 4 jugos y no viene. Aló. Aló. Mono, ya pues, ¿dónde estás? ¿Usted que te espero? Ya llevo como 2 horas esperándote. Sí, no te preocupes, ya estoy llegando, ya no te molestes, ¿por qué te amargas? ¿Qué crees? ¿Que yo no tengo nada que hacer? ¿Que soy vago, que no hago nada en mi casa? Ya estoy llegando ahorita, no te preocupes, ya estoy llegando. Yo estoy solamente a media cuadra, nomás estoy. Tengo que ir a enseñar a los niños el baile que te había dicho, del colegio y todo lo demás. Sí, mamita, no te preocupes, por favor. Yo sé, caramba, que tú tienes que llevar a los niños. Claro, ya sé, ya todo lo que me ha dicho, ya. No te preocupes, yo estoy llegando. Apúrate, pues, te estoy esperando. No te preocupes, ya voy a llegar igual. Te doy 5 minutos, si no, ya me voy, ya. Así que apúrate. Ay, este mono se pasa. Señito, no se preocupe, él viene y le va a pagar todo lo que yo acabo de comprar, ya, no se preocupe. Chapa, que esta mujer todo lo ve renegar. Recién la estoy conociendo y está renegando. Pero vamos a ver, ojalá que no reniegue, pesa. Esa chata bien brava, bien renegón eso. Voy a ir a ver, allá está la chica, está tomando su juguito. Escucha, que ahora el problema, puta, que estoy misio, causa, mira cuánto tengo. 10 luquitas, mira, estoy misio, batería, solamente 10 lucas. Ahora, si me hace gastar la única 10 lucas, puta, no voy a tener para mañana. Ojalá que no me pida nada, pero Dios quiera, porque ven bravo ese día, pucha, me está pidiendo plata y estoy inicio. 10 luquitas, no hago nada con 10 lucas, compadre, ni para el hotel. O sea, el caballero, tengo que llevarle nomás acá al parque nada más. Ojalá que no me pida nada, batería. Amor, ¿cómo está? Mañana, pues. ¿Qué pasa? Llevo 2 horas esperándote, no te pases. Pero se me echó tarde el carro, pero ya, sabes... bueno, ya olvídalo, ya se saca. Al menos dame un beso, pues no saluda. No, disculpa, tú sabes que a veces uno da preocupación y caramba, yo sé que venía un poquito tarde, pero ya. No pasa, ya. Discúlpame, son 2 horas, por 2 horas. Ya, para yo poder disculparte, me vas a tener que pagar la cuenta de la señora que le he pedido. Señora, ¿cuánto sale la cuenta todo? 8 soles. 8 soles, ya, págale pues ya. ¿8 soles? Sí, púrate, ya madre, es tarde, compadre, ¿no? Tengo 8 luz, mira, compadre, tengo 10 luquitas, nada más ahora pagar 8 soles, ¿con qué me voy a quedar con 2 lucas? Pero ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar. Ya, señora, ¿cuánto es? 8 soles. No me cobre ese señor. 2 soles, compadre. Puta, qué piña. Tú charlado, 8 soles. Y 2 luquitas. Gracias, señora. Muchas gracias. Gracias. Chao, vamos por ahí, pues, mi amor. Vamos por ahí a pasear un ratito, a caminar por acá, a ver el parque, disfrutar un momento. De repente, no te vayas a molestar, de repente llega un poquito tarde, quiero que tú me comprendas. Tú sabes que a veces los carros son... Pero no hay problema, ahorita vamos a disfrutar porque nos vamos a ir ahí al parquecito a sentar un rato. A conversar de la vida, sobre el amor. El día, caramba, qué bonito es pasar con una chica tan bonita como tú. Muchas gracias. Y vamos a hacer este un momento a pasarlo bonito, ¿no? Ay, muy bien, gracias. Siéntete, mi amor, acá hay una banquita. A ver. ¿No te gusta la permanente o así? No, ese es mi pelo, no, mi pelo es así. No, nada, este es mi pelo original. Todos los pelos son originales, acá los pelos no son falsos, todos son originales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí esperándote 2 horas, me he tenido que esperándote. Pero sí, tú sabes que el tráfico es bravo. Pero ya pasó, pues no, ya lo bueno es que ya llegaste. ¿Qué única. Tal? ¿Cómo te va el trabajo en la Chabuca? Acá, ¿todo bien? Trabajando, haciendo reír a toda la gente, que la gente disfrute. ¿Qué tal te está tratando el pueblo? Bien, la gente también está bonito, caramba, quien como tú, como una chica tan bonita. Caramba, me siento emocionado porque tienes un cuerpito excelente. ¿Y quién no se va a enamorar de una chica tan bonita como tú? Muchas gracias. Pero lo único que vamos a ver, pues vamos a pasear un momento y conversar y queremos invitarte a una discoteca. ¡Helados! ¡Helados! Así pues. Como que mira, me da un poco de calor, estoy en todo el sol. Mira, te vende helado, amiga. ¿Quién helado? Ay, amiguita, sí. Yo creo que... ¿Se te antoja también un helado? ¿Helado? Claro, sí. Sí, hace mucho calor. Claro, tienen que comprar unos heladitos. Vos para sacar. A ver, ¿qué helado quieres? ¿Qué? ¡Tacaño, qué señor! No le entiendo. ¿Usted qué vende, dice? Ay, helado, cómprale, ya no helado, le. Helado, pero no ve, parece que fuera está vende cualquiera decir helado, rico helado, un solo rico helado. Señor, no sé, ya, no cambia el tema, ¿me va a comprar helado, sí o no? Ay. Sí, sí te va a comprar. Espera un ratito, vamos a ver, pero vamos a ver un ratito. Digo, causa, mira la batería. Me queda 2 luquitas, ya quedo con 2 soles, estoy inicio, puta madre, ese no va a dar para nada, compadre. No importa qué voy a hacer. Ya. ¿Cuánto está el helado? Está 1 sol.
¿Cómo? Un sol. Un sol. Ya pedíle un heladito. Claro, claro, usted tiene Celsius. Claro. Usted también tiene que comer. Pero para ti también, pues yo salida no voy a comer. Obvio, tiene que comerse usted también, señor. Obvio, ya. Muchas gracias, causa. ¿Y eso para qué? Ay, verdad, como me compraron los helados, les voy a regalar a una linda mujer. Ay, muchas gracias. Estaba haciendo detalle, muy lindo, gracias. Chao, muchas gracias. Pero a mí me una preguntita. Usted parece que yo lo conozco, ¿ah? Usted no es una chica conocida, no sé dónde la he visto, creo, en el museo que la he visto, creo ahí. Creo ay, que... ya, no sea bromista con la chica, déjala tranquila que está trabajando. ¡Helados! 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 ¡Oh, mamá! ¡Chao, muche! Oye, pucha madre, que estamos comiendo los ricos heladitos acá, pues. Sí. Está rico los heladitos. Ay, qué rico. A ver, rico helado, rico. A ver, come los heladitos, pero tienes que disfrutar los ricos helados que se comen acá. Un sol, hermano, qué barato, hermano, baratísimo. Realmente, está muy rico. Rico helado. A su madre, ¿dónde estará? Está que me debe, ¿sí? ¿Dónde lo busco? Por acá me han dicho que está. Por acá me han dicho que está. Por acá la han visto con una germa, ¿sí? Pareja no es. Ahí está. Ese creo que es por el pelo. Sí, él es. Él es. Claro, yo lo saco rápido, él es. Mono. Ratito, mono. Un ratito, causa, un ratito. ¿Qué pasa? Un ratito, causa. Bueno, un ratito, causa. Mira tu ratito, no, un ratito. Quiero hablar contigo un ratito. Tú ya sabes ya de lo que tenemos que hablar ya. No sé qué quiere decir. Bueno, mono, un ratito, causa. Un ratito, quiero hablar contigo, mono. Ya, ¿qué pasa? Ya, causa, ¿cómo es, pe, lo que me debes? ¿Qué te debo, compadre? Lo que me debes, pe, causa, lo que me debes. ¿Qué te debo yo? Lo que me debes, hace un mes me he dicho que me vas a pagar y... No, un ratito, rico, ponte un costadito, pe, causa. No, pero no, pe, causa, pe, tienes no que agarro, pagarme, pe. Que no me haga roche, pe, causa, yo... Ahí está la germa, la chica está ahí, compadre, estoy partido. No, a mí no me importa la germa, causa, tú tienes que pagarme a mí, tú tienes que pagarme. Tú sabes que yo... Mira. Yo te he prestado la plata y tienes que pagarme, pe, escúchame, causa. Mira, te voy a contar la firma. Mira, yo he tenido 10 lucas, la última 10 lucas. La chica agarró, me ha pedido, compadre, que le compre dos frugos, galletas, no sé. Y me he gastado, compadre, mi 8 luquitas. Y me ha quedado 2 soles. Ya ha venido una chibolita ha venido y me ha pedido un helado, 2 helados, uno para mí y el para la chica. Y me he quedado misio, no tengo plata, pe, hermano. ¿Y a dónde voy a sacar si estoy misio? Causa, a mí no me interesa de dónde me saca la plata, pero me saca. No sea malo, que te has quedado misio. Me quedo misio. ¿Y ahora qué hacemos? Algo tienes que darme, pe, para vender, no sé, ya la zapatilla nomás. No, ya la zapatilla nomás, compadre, ya la zapatilla nomás. Oye, no sea malo. La zapatilla nomás, compadre. Si no, ¿de dónde gano? Ya, con esto ya. Ya, con esto ya no me debes nada, pe, mono. ¿Está bien o no? ¿Cómo mando? Ya, causa. Hablamos, causa, miquito. Ahora sí, ya no me debes nada. Mono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué el chico se llevó tus zapatillas? ¿Qué le di? Me ha llevado las zapatillas, la verdad, porque... Porque me ha dicho, préstame tu zapatilla para jugar pelota, quiero ir a jugar pelota, monito. Voy a ir a jugar pelota media horita y vengo y te devuelvo tu zapatilla. Okay. Uno tiene que ser bueno, pero si uno fuera malo no le da. Mi padre, mi amigo. Tú eres bien bueno. Le chévere, chévere. Tus zapatillas a cualquiera. Cualquiera, regala zapatillas, hay que ser. Qué bueno. Le he prestado a mi amigo, es mi pata. Ah, ya, ok, no hay problema entonces. Bueno, ve. ¿Qué cosa quieres? Pero vos ven mono. ¿Qué cosa quieres? Pero ven mono. No quiero nada. ¡Pero ven mono! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ve, por favor. ¡Mono, vas a venir! ¿Lo que me debes? Ay, pero un ratito, pues. No, tienes que darme todo. Espérate, caramba, espérate. Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, la verdad, sinceramente, quiero que me escuche. Yo ahorita estoy misio, no tengo plata. Estoy misio, no tengo... Mira, ha venido la chica me ha quitado 10 soles. He tenido el último. Escúchame, pues. Mujeres con pipilí, escúchame. Yo he tenido 10 luquitas. La chica me ha pedido jugo, 2 chupetes, se me fue todo. Y el otro ha venido... Me ha quitado mis zapatos. Y la verdad, sinceramente, te voy a decir la verdad, yo estoy misio, no tengo plata. ¿Y a dónde voy a sacar? Ay, ¿qué van a hacer entonces? Yo trabajo por las puras, tengo mi peluquería, tengo 2 peluquerías, entonces tengo que pagar mis cuentas, lo que yo debo. Y tú, como hombre que eres, tú dame, aunque sea algo, el polo. No, pero ¿cómo me voy a quedar sin polo? No sé. Ay, no sé. No, pero sin polo, ay, no sé. Ay, mi ser. Ay, tú. Ay,
Ay, hasta que estoy piña, todo me quitan, todo me quitan. Mono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... Viene el otro chico y se lleva tu polo, te desviste aquí en el parque, ¡qué vergüenza! Mira, te voy a decir una cosa, ese muchacho que ha venido es medio raro, un ratito, mis senos. Ese muchacho es un poquito medio raro. La verdad, sinceramente, me ha dicho, mira, yo estoy cansado, ya no quiero ser hombre, ya no quiero ser mujer, quiero ser varón. Entonces, como es medio raro, ya le he prestado mi polo para que se vea varonil. Para que se vea bien varonil. Bien pues, macho. Bien macho, varón, ya. Pues. Y lo pasándolo bonito, chévere. Primero las zapatillas, ahora el polo. Ahora, okay. Primero las zapatillas, después el polo. Pues estamos, tú sabes que estamos en verano. Agarrar un poco de color. Claro, un poco de color. Vamos a broncear un poco. Claro, pues qué chévere, me siento bien contento, sí. Feliz. ¿Y cómo la estás pasando tú, pues, mi amor? Pues aquí bien, tranquilo, un poco de calor, ¿no? Ya no vuelve a pasar la chica de los helados. Ay, piña, no vienen sí, los helados. Quisiera que pase otra vez. Ay, está empezando. Pero no hay problema, ahorita lo bueno que estamos pasando, disfrutando un momento. Sí. ¿Y qué tal, pues? Aquí todo tranquilo. De aquí ya en unas horas me tengo que ir porque tengo que dictar clases a los niños a los que estoy enseñando baile. ¿Ah, enseña baile? Sí, claro. ¡Qué bien! Sí, pues ahí me sacaste el número la otra vez. ¡Ah, sí! Lo saqué, pero no hay problema. Hasta que vengo para acá, para Perú, le presto plata a un peruano, no me paga, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Ese, toda la culpa la tiene Maduro también. Ese hijo de puta que no me hace salir del país, pero lo voy a encontrar porque me tiene que pagar mi plata. Ese chavo me tiene que pagar mi plata, voy a encontrarlo. Ah, aquí está. Está muy tranquilo, que le ha comprado rosas a su enamorada. Mono. ¿Qué pasa? Gatito, ven, chavo, por favor. ¿Qué quieres, amigo? Ven. ¿Lo conoces? ¿Ah? ¿Lo conoces? No, yo no lo conozco, no sé quién será ese pata. Ven, mano. ¿Qué pasa, ven, amigo? Ven. Ven, tranquilo. Ven. Hace rato hasta que me debes una plata y no me pagas, ¿ah? Pero escúchame, chamo, tú debes chamo, tranquilo. No, ya no, pero es que chamo, ¿cuál chamo? Hace rato tienes que pagarme la plata y no me pagan. Pero espérate, te voy a explicar, déjame explicar, pero si me gaste, me da miedo una hora. Escúchame, hermano, te voy a explicar, hermano. Mira, la verdad, yo he venido con una chica y he tenido 10 soles. Ya, ¿y qué me quieres decir con eso? Y eso es lo único 10 soles que he tenido. Y ella agarró, se ha pedido un jugo que vale 8 soles. Y después vino una chibola, una flaquita, y me hizo chupete. Y mi 2 lucas se quedó y se llevó mi 2 lucas. Ahora vino un pata, me llevó mi... Un patita vino, se llevó mi zapato. Después vino uno medio raro, así medio raro, se llevó mi polo. Y mira, compadre, no seas malo, pero... Pero está bien. Seguro te han llevado tus zapatillas y tu polo porque le debes plata también. Sí, pero después te doy, pechón. No, ¿cómo que después me das? Ya tienes que darme ahorita, escúchame. Escúchame una cosa, te voy a dar, pero en arepa, en tisana, ¿te digo o no? Arepa, tisana. ¿Acaso yo vendo arepa, tisana? ¿Qué vendes? Ya, pecado, ¿hasta cuándo voy a estar contigo? Ya, tranquilo, pero... Ya, pecado. ¿Cuál causa? ¿Yo soy causa? No, ya, tranquilo. ¿Soy tu causa? No, tranquilo, pema. ¿Cómo vamos a hacer? Tienes que pagarme la plata hoy mismo. Ya. ¿De dónde voy a sacar? No tengo, pema. ¿Qué voy a hacer yo? Ya te digo. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? Ya te digo. No sé, tienes que darme algo. Tienes que darme algo. Compadre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa eso? No sea malo, pecausa. No seas abusivo, hermano. No sea malo, pe. ¿Cómo me vas a dejar? Claro, tienes que pagarme. Pagarme mi plata. Oye, compadre, no seas abusivo. Tienes que pagarme mi plata. ¿Qué pasa, compadre? Para pagarme mi plata. Oye, ¿qué? Bien, y decía que estabas misio, mira, aquí tienes plata. Todavía para mi pasaje de la moto, para largarme. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Ya. Lárgate. Compadre, mira cómo me han dejado. Mi pantalón, se lleva mi polo, mi ropa, mi zapato. Ahora, ¿qué le voy a decir a mi enamorada? ¡Mono! ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Toda la gente del parque me está mirando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! ¿Qué te ha pasado? ¿No sabes lo que pasa? Mira, es que yo quiero irme a la playa. Yo estoy listo ya para irme a la playa. Estoy listo, ya quiero irme a la playa. ¡Cállate, mal arriba! ¡Ven, no hay una playita chévere para irnos a divertirnos! ¿Está bien o no? Mira, tengo este listo, ¡flum! ¡Me meto en flum! ¡Nada más! ¿Está bien o no? No. Estoy listo ya y preparado para irme a la playa. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! O sea, yo... Contigo así en la playa. Mira, ni en la playa, estamos en el parque. ¡Qué vergüenza! La gente, los señores están que se miran, se matan del horror.
Ay, no, no, no. Ojalá. No. Ya, ya, mamita, siéntate, mi amiga, ya, siéntate, mi amor, siéntate. Ya, siéntate. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estará el mono? Ese hombre debe plata. Por acá debe estar el mono. Yo lo... Así, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Ay, qué vergüenza me han dejado así, qué falta. Pero no importa, mi amor, ya estamos listos para irnos a la playa. Mono. Pero, ¿qué? Un ratito, mono. Un ratito, mono, mono. No puedo. Mono, mono, un ratito. No puedo. Un ratito, ven. ¿No ves que estoy mal vestida? ¿Estoy listo? Mono, un ratito. ¿Qué quieres, hermano? Ya ve, ¿para cuándo? ¿Para cuándo qué? ¿Para cuándo lo que me debes? Chamano, mira, te voy a decir la verdad. ¿Qué pasa? Mírale, la verdad, había una chica, la chica que está al frente, le debimos plata. Mira, mira, lo que a veces se ha tomado un jugo, ya. Y ha agarrado, tenido 10 soles, los últimos 10 lucas que he tenido. ¿Y qué he hecho? Ha gastado 8 soles. Y después ha venido una niña a comprarlo, a comprarme, venderme los chupetes, me vendió a Luquita, cada uno son 2 lucas. Me he quedado un micio, en un pata venido, me he quitado el pantalón, el otro me ha quitado el polo, todo me he quitado, hermano. ¿Y a mí qué? ¿Qué, qué? No, no, no sé. Ahorita necesito mi plata. Yo tengo que salir más tarde. Yo necesito mi plata. ¿Y a dónde voy a sacar plata no sé, si no tengo dinero? Alguien. Mira cómo me han dejado, mano. Mono. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ella? Ah. Es mi germa. ¿Es tu germa? Mi germa. Qué pena. Ella va a tener que pagar pato. No, mi germa no, cholo. No sea malo. ¿Qué vamos a hacer? Mi germa, pero no sea malo. Alguien tiene que pagar pato. Mi germa no, causa. La firme está bien rica. ¿Sí? Está rica, pues. Mi germa no, pero no sea malo. ¿Qué voy a hacer? Mi germa no, pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ay, bien, ¿todo bien? Sí, está guapo, ¿ah? Gracias, gracias. Sí. ¿Te puedo dar un beso? Sí, claro, cómo no. ¿Qué te parece si nos vamos por ahí? Ya, pues vamos. ¿Vamos? Claro, a andar con ese cómico todo misio. ¿Ya ves? Vamos. ¡Ay, chapa! Ven, 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 vámonos. Mira todo lo que te pierdes, mono. Eso me pasa por ser mío, compadre. Ustedes se llevaron mi germa, se llevaron mi ropa, se llevaron mi todo. Y estoy sin nada, sin ropa. Ojalá Dios quiera que no llueva. Eso me pasa por no tener plata. Que te habla es el mono Pavel. Hoy día hemos grabado una secuencia muy bonita aquí en el parque Paradero 8 de Las Flores y la gente se ha divertido, el público que ha estado a los costados se ha divertido, un skate muy bonito para que ustedes disfruten del monito Pavel, mi canal Mono Pavel 2. No solamente he venido yo solo, han venido varios muchachos que son comediantes y acá también hay una amiga que quiere invitar porque ella ha sido la persona que me ayudaba para poder hacer este sketch. A ver, manda saludo o quieres invitar algo de en qué trabaja, me ha dicho que tú eres profesora de baile. Así es, bueno, aquí gracias al Mono Pavel por la invitación para su pequeño sketch y bueno, nada, muy agradecida por la invitación y nada, saludos a todos y en verdad me he divertido un montón y visiten la página de los chicos también que hacen muy bien su trabajo, son unos excelentes humoristas y comediantes. Gracias, así es. Gracias al Mono Pavel y acá todos, nosotros también somos cómicos, ahora somos los terribles de la risa, así es, Miguel, Jeffrey y quienes habla. Samir, nos invitamos a ver nuestro video también y muy pronto también estaremos sacando nuestra página oficial de nosotros, ya, y le pasamos con Miguel. Claro, ya saben, linda gente, muy buenas tardes,
Ya sabes, estamos acá, hemos grabado un pequeño skate, ha salido bien bonito, bien chévere. Les invito a que se suscriban a la página del Mono Pavel 2. Muy pronto vamos a sacar nuestra página oficial. Ya saben, no se lo pierdan, vendrán nuevos videos mejores. Ya saben, le vamos a pasar con Jeffrey. Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Jeffrey. Quisiera agradecer a todo el público que para mirando al Mono Pavel 2, su página del YouTube Mono Pavel 2. Y también nosotros visiten nuestra página Los Terribles de la Risa. Estamos acá con mi amigo desde Venezuela, mi amigo Samir, y acá la amiguita, su mujer. Y acá también vamos a presentar a la más guapa. Le voy a presentar a una chica que tiene tres bolas en uno. Hoy día me ha hecho, te digo la verdad sinceramente, me he quedado sorprendido cómo ha trabajado esta actora. Me he reído hasta que el ombligo se le arrugue de la risa. Y le vamos, por si acaso, él no es varón, es una dama. Invita pues a todos tus amigos, tus amigas, a donde te pueden ubicar, en Cayoma, en La Colmena, no sé. Manda saludos a Cosema. Cosema, buenas tardes con todos. No sé qué más. Ese es todo. ¿Has visto que habló? Ese es todo. Es lo único, nada más. Y nos vemos, chao. Cuídense, vean mi canal Mono Pavel Oficial. ¡Nos vemos! ¡Chao, batería! Del Monito Pavel.